Bueno, primero, en principio están todos bien para mañana, después de venir de Palencia. Bueno, creo que ayer fue una suave sesión de entrenamiento y demás, ¿todos bien? Buenos días. Bueno, antes de respostar, claro, ter aquí a o meu tocallo, a miña beira, unha persoa que nos dá tantos pulos, apoio incondicional, é estupendo. Seguro que é premonitorio de que as cousas van a sair ben. Agradecerche todo o que faz por nós, o que é o visible e o non visible, que tamén é moito, e penso que é de lei recoñecelo e agradecercho enormemente, de verdad. Sí, estamos todos bien, hemos entrenado esta mañana, lógicamente. Ayer también tuvimos una sesión de recuperación, el viaje y el esfuerzo del partido es grande, y ahora se trata de, bueno, recuperar fuerzas, ahorrar, y para poder darlo todo mañana, ¿no? Ahora mismo ya el trabajo es más mental que físico. Y en el mental, ¿cómo se incide? Es decir, olvidaros de lo que pasó ayer en Lugo, en Zaragoza, tenemos que hacer nuestra tarea, que es ganar a Juventud, y ya esperar a que se pueda dar la combinación, bueno, la combinación que es la que es, que Ronaldo no gane y que podáis salvarlo. ¿No? Pues ya conoces la receta, nosotros siempre hacemos lo mismo, ¿no? En esta ecuación de la que hablas, hay una parte que depende de nosotros, que es la victoria, y es donde vamos a estar, ¿no? Donde tenemos todo el foco. No podemos hacer otra cosa, sería estúpido, ¿no? Lógicamente estuvimos pendientes de los marcadores, sería absurdo mentir, pero el foco está en lo que tenemos y lo que está en nuestras manos. En nuestras manos es hacer lo mejor posible para intentar batir al Juventud, ¿no? Que va a ser una tarea ardua. Pensar en lo que se juega Gran Canaria para que ponga más o menos oposición mañana a Granada, esto y lo otro, pues darle vueltas, sí. A lo que tú siempre dices también, no está en vuestras manos ni vuestro control, sí. Es acabar el partido aquí y esperar. Y no lleva a ningún lado, desgasta, ¿no? Simplemente en nuestras manos está esto, nosotros confiamos en nuestro trabajo y en que nuestro trabajo nos ayude a ganar, y a partir de ahí, pues nada más, lógicamente, pues esperar que el resultado en Granada pues no sea favorable, ¿no? Y que Gran Canaria obtenga la victoria, pero nosotros tenemos que centrarnos primero en lo que tenemos delante, porque tenemos que ganar el partido mañana. Y además, también es imposible, y más en una cancha de baloncesto en la que le tienes el público ahí al lado, va a ser difícil, sobre todo en el tramo final del partido, que no llegue lo que está pasando. Sí, seguramente, claro, será difícil, sí, pero da igual, es que el partido empieza a las 6:30 y va a haber un par de horas de... Bueno, el otro día creo que 2:30, ¿no? El partido, pues va a haber un largo tramo por delante. Y yo creo que los jugadores, una vez que empiece, pues estarán centrados en lo que tienen que hacer y nada más. Lógicamente, a ver, no voy a ser tan cínico como para o hipócrita para decirte que no vamos a estar... Pero lógicamente todo el foco tiene que estar en lo que ocurre en la pista, en lo que tenemos que hacer en la pista, porque repito que tenemos un rival que juega muy bien, que tiene muy buenos jugadores, que el otro día batieron a Tenerife con una facilidad enorme y que nos va a exigir muchísimo. Y eso es lo primero, porque sin esa parte de la ecuación, que repito, es la que depende de nosotros, no hay segunda parte. Juventud, que llega, pase lo que pase, va a ser recio con una baja, pero también Juventud siempre va a ser muy bueno, sobre todo la cantera, ¿no? Es decir, que pueden tener una oportunidad los que ya están consolidados y los que vienen pidiendo pasos. ¿Esa es una de las preocupaciones? Preocupa el colectivo, porque aparte de estos jóvenes jugadores que cada vez están participando más, los que llevan tiempo, no decir joven, que lo es, Busquets, pues es un jugador muy asentado, lógicamente Vives es un súper veterano, ¿no? de la peña, que ha estado en varias etapas con ellos, pero luego también está Ivans, está Tomic, está Hablado, y luego al lado están todos estos jóvenes que tienen un futuro esplendoroso por delante, desde Kraja, Rucic o Play, bueno, tienen un equipo que es un gran equipo, que juega muy bien y que tiene muchísimo poder de anotación, y repito, el foco no puede estar en uno, en dos, tiene que estar en todo el colectivo. ¿Se nota en algún detalle en qué ha cambiado con el cambio de entrenador? ¿Qué cosas? Sí, yo ha mantenido cosas que ya hacían, porque Dani estaba en el staff de Carlas y seguro que había participado también a la hora del diseño del equipo,
y hay cosas que mantienen y luego detalles que le ha ido añadiendo, pero yo creo que desde el punto de vista filosófico y táctico no hay muchísimas diferencias. Pues ya a nivel personal, es un partido con una carga emocional y de emotividad enorme mañana. ¿Cómo gestionas todo eso? También un poco, como decías antes, tratando de aislarte y Pues tomándolo como un partido normal, que yo creo que eso que hay que hacer siempre, con la menor emotividad posible en el momento que empiece el partido, aunque será imposible, lógicamente, pero poniendo el foco en lo que depende de mí, y lo que depende de mí es que el equipo llegue en las mejores condiciones mañana, tanto físicas como mentales, como técnicas y tácticas, preparar al equipo para lo que tiene y en mis manos está dirigir el partido y el baloncesto, ¿no? Porque si hacemos bien el baloncesto tendremos opciones de ganar y vuelvo a repetirme, ganar es una condición sine qua non para después obtener un final feliz. Entonces lo que intento hacer, no solo en el básquet sino en mi vida en general, es poner el foco en las cosas que están en mis manos. Lo que no depende de mí, pues no hacer nada, y eso es lo que voy a hacer.